Bueno. Creo que Gerardo está tratando de decir algo. Cuéntame, Gerardo. ¿Perdón? Te oía un poquito cortado, pero cuéntame. Déjame ver conexión a internet, que aquí hay otro router. Ok. O poniendo live en YouTube. O... No lo ponga live en YouTube, que no, ahora mismo no tenemos esa configuración. Solamente lo vamos a grabar por ahora. Bien, voy entonces a iniciar con la introducción, porque ya realmente arrancamos. Entonces voy a mutearlos a todos. Arrancamos con la intro y entonces te doy la palabra, Gerardo, para que iniciemos. Y me van entonces confirmando, estoy admitiendo más personas que van entrando. Cualquier punto, entonces iniciamos con el de orden. Bueno, bienvenidos a todos en el día de hoy. Mi nombre es Luis Santiago, soy dominicano, radicado aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Y esta charla virtual de la organización SOTA República Dominicana es sobre el programa SOTA Awards. En la presentación, aquí tenemos que agregar a HI8ESF, HI8 Eco Sierra Foxtrot, Eduardo Esturla, quien también va a estar presentando junto con Gerardo, H8 Golpapa, que ahí medio lo oyeron un poquito, y un servidor, H8 Noviembre Lima Oscar. Entonces, en el día de hoy, vamos a mover aquí el mouse, en el día de hoy vamos a tener la introducción al programa Summits on the Air. Vamos a hablar de las reglas básicas sobre el programa, diplomas, trofeos y sitios web. Toda esa parte la va a estar hablando Gerardo. Luego hablamos sobre equipos, transmisión, baterías y aquí está un poquito, tenemos un vuelo de sitio. Transmisión, baterías y antenas, esa parte me toca a mí. Y luego Eduardo va a estar hablando sobre precauciones en el monte y cuidado del medio ambiente. Entonces, antes de iniciar con la presentación y darle la palabra a Gerardo, algunos puntitos sobre la charla de esta noche. Primero, pusimos de fondo, en mi caso, puse de fondo este background virtual de playita porque creo que todos ya estamos en un punto que necesitamos una playita. O necesitamos una cima o necesitamos refrescarnos un poco. Entonces, de ahí la motivación. Segundo, las preguntas las pueden ir haciendo en las medidas que vayan surgiendo, solo que las vamos a ir haciendo por el chat. En la pantalla tienen la opción de chat. En una barra que está de Zoom, pueden presionar en cualquier momento esa opción y en la medida que vayan escribiendo, nosotros vamos a ir tomando las notas de las preguntas y al final, entonces, vamos a ir leyendo cada una de las preguntas o cada uno de los comentarios para compartirlo con el resto. Como estamos grabando la presentación, queremos controlar un poquito la manera en que nos vamos moviendo. Dijimos que íbamos a estar de 7:30 a 8:30 y vamos a hacer bien estrictos con ese tiempo para respetar el tiempo de todos los que entraron a las 7:30 en punto. O sea que la charla está planificada para que dure exactamente una hora. Cada sección, la mía, la de Gerardo y la de Eduardo, va a tomar aproximadamente 10 minutos, o sea que tendremos 30 minutos para preguntas y respuestas y ya para el final, pues comentar entre nosotros. Bueno, habiendo dicho eso, de nuevo, si tienen alguna duda, pregunta, si hay algún corte del audio o cualquier inconveniente, por favor, en cualquier momento, siéntanse la libertad de presionar el botoncito del chat y entonces hacen su pregunta por ahí mismo. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, Gerardo, te paso a ti la palabra. Creo que tenemos ahí una opción de whiteboard que está en la pantalla medio rayada ahora mismo. Vamos a ver si la limpiamos, la pantalla. Y empecemos entonces con la presentación. En este caso, Gerardo, te doy la palabra a ti. Puedes desmutearte y arrancar entonces con el programa. Muy bien. Buenas noches a todos. Yo espero que se escuche bien. Me gustaría pues hacer una pruebita de sonido. Acaban de poner el whiteboard. Yo quisiera
moverlo y quedarme con la presentación. No sé, quiero hacer una pequeña prueba de sonido utilizando el chat y que cada uno, por favor, me confirme si están escuchando bien, si la latencia en el internet en el que me encuentro pues les está afectando, solamente con decir que sí o lo que sea, y lo vamos viendo en el chat, eso va a tomar unos 30 segundos. Sí, todo el mundo me escucha bien. Te escucho bien por acá. En el chat, por favor. Exacto. Buenas noches, Latif. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, don Félix Calvo. Buenas noches, César Colón. Y bueno, yo creo que si existen Kiano, Félix, buenas noches. Un honor. Por favor, mantener los micrófonos cerrados. Le voy a pedir al moderador Máximo que tan pronto haya un sonido de micrófono para que lo tumbe y vamos a pedir excusas. Entonces ahí tenemos más de la mitad. Wilfredo, buenas noches. Entonces iniciamos a hablarles. ¿Qué es SOTA? La sigla SOTA, que cualquiera que lo oye, pues automáticamente quiere conectar con SOTA de la baraja. Y eso lo convierte en un nombre muy popular. Es el nombre para, en las siglas de nombre en inglés, Summit the Air. ¿Y qué significa esto en español? Cimas en el aire. ¿Qué es cimas en el aire? Cimas en el aire no es más que un programa para los radios amateurs, de manera tal que ese hobby, la mayoría de los que estamos aquí somos radio amateur, y estuvimos en un concurso hace unos días. Lo bien que uno se siente cuando uno hace contacto. Bueno, es una para transmitir y que se pueda hacer contacto con ella. Ya ustedes se imaginan lo emocionante que es hacer ese tipo. Vamos a tener tres tipos de forma de acceder a este programa, que son los que suben a las lomas, jugadores con su radio, los que se dedican a coleccionar desde su casa y no tienen que ir a ninguna loma, sino que hacen el QSO con los que están en las montañas. Estos se llaman, y vamos a tener a los escuchas, porque también usted puede tener un log de radio escucha. El log de radio escucha tiene columna doble, que están hablando. Bien, entonces, wow, ahí está Luis Subido, Frank. Bien, déjame ver, yo quiero pasar a la próxima página. Aquí dice que fue ideado por Linford Golf 3 Whiskey Golf, y el programa surge el 2 de marzo del 2000. Bien, ahí está lo que yo estoy diciendo, la introducción, ¿verdad? Se pueden participar. Cazador, activador y radio escucha, que ya fue explicado. SWL, para los que no manejan mucho, es short wave, onda corta, escucha de onda corta. El programa siempre va a promover el espíritu de la radioaventura. Radioaventura es un término, traducción al español. Aventura es para el cazador, el que se dedica a ir a la loma, a hacer una aventura con los radios para transmitir y activar. Vamos a ver, que yo tapé el... Si yo le doy acá, quiero cambiar la presentación. Vamos a ver. Ok. Entonces, gracias. Aquí está hablando que el concepto de radioaventura. Y este concepto de radioaventura está hablando como si lo hubiese introducido Richard, y no tiene el apellido, Golf Richard Whiskey India. Y nada, es precisamente eso, subir una loma y activarla. Yo quiero agregarle algo que tal vez no esté en la presentación. Y es que no solamente es un trabajo de tomar cualquier loma. Las lomas... Todas las cumbres que están registradas en SOTA
tienen un indicativo, se convierten en gasota y cumplen con la condición de prominencia mayor de 150 metros. ¿Qué significa esto? Que no importa lo que usted haga, usted va a tener que ascender mínimo 150 metros para subir a una cumbre de estas. Y eso no viene de la nada. Esa es uno de los requisitos del montañismo para clasificación. Bien, entonces de esta forma es que se van clasificando las lomas premios. Es un programa de premios porque se trata de hacer una cantidad de contactos con cantidad de lomas y coleccionarlas. Todos que son las clasificaciones de islas, POTA, las clasificaciones de parques, está cuando son los scouts, Jamboree on the air, y el OTA es solamente porque es, y hay varias organizaciones pues que se dedican precisamente a crear condiciones. Está Lighthouses on the Air. Y nosotros, pues, precisamente estamos explicándoles hoy y dándole una introducción a lo que es este programa de premios. Tiene un grupo de reglas básicas. Y ese grupo de reglas básicas va a aparecer ahora en pantalla. ¿Eh? La primera es que las operaciones del que sube una loma a activar son no motorizadas, no se permite vehículos. Ahí ven en pantalla y más en el país en Casabito. Y la primera condición es esa. No se puede subir en carro. Usted tiene que subir no motorizado. O sea, que está promoviendo el senderismo. Se adquieren puntos por subir a cada cumbre. Mientras más alta es la cumbre de 150 metros, pues tiene más puntos. Cualquiera creería que se vuelve a calcular la prominencia. La prominencia solo se usa si son mayores de 150. Y mientras más alta la loma, tiene más puntos. Los puntos van desde 1 hasta 10 puntos. Entonces, estas son las reglas básicas. Operaciones no motorizadas. Y subir tu propio equipo. Recuerden, no solo su casa y coleccionar lomas del mundo completo. Usted puede coleccionar eso, un día lo activan. Cualquier loma, en los Pirineos, cualquier loma que se vaya a activar, que lo van a conocer porque vamos a introducir a los mapas de la página de SOTA. Bien, entonces hoy le vamos a pasar esa página para que todos tengan acceso y tal vez hagamos una rondita en algún momento, no hoy, para que todos se anoten en la página con su indicativo, porque pueden hacerse miembros con su indicativo dentro de la página. Cada asociación va a publicar su lista. Nosotros, la República Dominicana, desde septiembre ingresamos a SOTA, que son unos 168 países, creo que va por 170 ya. América, 7 países, ahora son 8, porque acaba de entrar El Salvador, si mal no recuerdo. Y cada vez más países de América, de los 170 países que son, ya somos 8 países de América que pertenecen a esta asociación. Esa referencia es un documento que está publicado en el lugar de Ariana, que usted lo baja y explica todo lo de República Dominicana. Lo estamos traduciendo. Las actividades que vamos a hacer en radio aquí, contactos, escucha, los simplex. Qué bello, ¿eh? Ahora les explicaremos con un poquito más de detalle lo que es un activador y cuáles son las reglas básicas del activador. Yo el botón de pasar la página aquí como que no lo veo. Ya lo vi.
o no soy yo que lo manejo. ¿Cómo? Cuatro. Lo estoy manejando yo, Gerardo. Tú me dices, yo te lo voy a cambiar. Puntos. Muchas gracias. Y tú no puedes hacer QSO con una gente que te contra de ti. Un operador puede activar cuantas lomas quiera en el momento en que está, ¿verdad? En una cordillera. Cuatro QSOs mínimos en ver ahí. O sea que yo tengo una loma y utilizo un solo activado. En la próxima diapositiva. Asociaciones. Pero más simples son los diplomas, que son por 100, 250. Usted va adquiriendo puntos según usted hace lo más utilizo. Y es lomas de 10, que son bastante altas, como el Pico Duarte o del. Que parecería que tenemos un pequeñito problema con la conexión de Gerardo. Entonces, mientras Gerardo vuelve, Eduardo, no sé si nos das una manito con esa partecita ahí de la presentación. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escucho bien. Perfecto. Miren, muy sencillo. Los activadores acumulan puntos cada vez que van a una cima. El Pico Duarte, que es, por ejemplo, la montaña más alta de República Dominicana en las Antillas, como es una prominencia importante, por encima de unos límites de altura, vale 10 puntos. Igual las principales montañas, ¿no?, en Centroamérica, en el mundo entero. Uno puede activar una prominencia y recibir los puntos una vez al año. Es decir, si activo el Pico Duarte ahora en el mes de abril, me llevo esos 10 puntos para mi log. Si voy al mes siguiente, no vuelvo a ganarme esos 10 puntos. Eso no significa que yo no pueda ir todas las veces que quiera. Para acumular esos 10 puntos de nuevo, tengo que ir, por ejemplo, el año siguiente, el año calendario siguiente. ¿Qué ocurre? Hay un premio que es el Mountain Goat o el Greatest of All Time, que es cuando tú acumulas 1,000 puntos. Pero estamos hablando que dentro de los participantes del programa SOTA, que acumulan 1,000 puntos, los GOATs, es una élite, ¿no?, dentro de la comunidad. Igualmente están los couch sloths o los que quedan en casa, en el sofá, persiguiendo activadores de prominencia. Ya esto es para que ustedes conozcan un chin del programa. Realmente no hay nada que no sea reconocimiento de la pequeña comunidad de SOT, igual que un DX Century. Uno completa eso, manda los logs y aplica para ese diploma. Pero como ustedes se pueden imaginar, son radioaficionados que tienen ya por lo menos 5, 6, 7 años haciendo estas actividades asiduamente y con mucha frecuencia, ¿no? Eso no en cuanto a los diplomas. Los puntos valen en cualquier modalidad. Como ustedes se podrán imaginar, la modalidad preferida para SOTA
es el código Morse, el Charlie Whiskey. Bueno, ¿por qué? Principalmente por la alta eficiencia que tiene el Morse a bajas potencias. Las limitaciones de peso y de transporte de los equipos radioaficionados implica que en su mayor parte, vamos a decir que en la gran mayoría, el 99% de los casos SOTA son operaciones QRP de baja potencia por las limitaciones, ¿no?, de potencia que te da. Y lo único que te da una eficiencia de señal en la portadora es una señal de Morse. Eso no excluye o no impide que el single sideband y la fonía sea también altamente utilizado. Aproximadamente la relación que hay es como el 55% de todas las activaciones SOTA se hacen en Charlie Whiskey, en Morse, y el 45% se hacen en fonía. Menos del 5% actualmente de las activaciones SOTA se hacen en modos digitales, como por ejemplo el FT8 y ahora el FT4, aunque son modos también muy populares que están ganando auge y que permiten operaciones QRP en baja potencia. Aquí veo que habla de cimas únicas, cimas no activadas anteriormente. Hay muchas, ahora mismo en Latinoamérica, creo que participan 7 u 8 países de SOTA, es decir, que es un terreno fértil para activaciones por primera vez. Y bueno, los trofeos que ahí mencionan fue lo que ya yo expliqué, el Shack Sloth, el que se queda en casa y persigue activadores, y el Mountain Goat, el Greatest of All Time, que son gente que acumulan 1,000 puntos en su vida de activador SOTA, ¿no? Es una distinción muy, muy alta. Pasa al próximo slide, porfa, Luis. Ok, hay diferentes tipos de medallas. Si usted hace cumbre en más de, en 5 asociaciones diferentes, cada asociación obviamente es un país. Hay países que están divididos en más de una asociación. Ahora no recuerdo cuáles, pero por ahí lo pueden buscar, ¿no? Entonces tiene, ¿no?, bronce, plata, oro, platino y premio Globetrotter o Trotamundos, el último, que hacer cumbres en todas las asociaciones. Literalmente tendrías que ir a hacer cumbre en cada país que tenga un programa SOTA. No es imposible, lo que resultaría bastante caro en cuanto a boletos aéreos, porque en todos los países sí hay cumbres que son relativamente fáciles. Vas en un coche, te aparcas en un mirador, un parque nacional cercano y caminas unos pocos kilómetros y ya estás haciendo cumbre, ¿no? Próxima ficha, por favor. Ok, las reglas y todo lo que quieran saber de SOTA, les recomiendo la página oficial, obviamente, sota.org.uk. Es una asociación sin fines de lucro, incorporada en Reino Unido, por eso ahí está la página. Y hay varias cosas, señores. Hay una página, lean primero lo que es Joining In, que es hacerse miembro, ¿no? Que es gratuito. Pones tus datos, un email, te dan una clave, pones un usuario y una clave, y puedes participar entonces, tanto del Watch, que es como un DX Hit o un DX Phone, ¿no? Un spotter de spots de SOTA, ese es el SOTA Watch. El database es la base de datos de activaciones de SOTA. Ojo, hay hasta 3 bases de datos porque ellos la han ido migrando conforme la arquitectura de software que utilizaban. Luis, ayúdame en esto. Ya ellos van por database 3, es decir, la base de datos va por su tercera iteración. Correcto, es la tercera y ahí está el link en la pantalla. Y entonces, lo otro es, hay un sitio muy bonito que si quieren explorar sin profundizar mucho, se llama SOTA Maps, de ellos mismos, donde tú ves los mapas de tu país y ves las distintas zonas y ves en el mapa marcado todas las prominencias y la puntuación de cada una. Las prominencias altas de 10 puntos están en rojo, ya según la puntuación va bajando, 8, 6 puntos son en amarillo, en otros colores, pero es muy bonito porque ves la geografía de tu país y la puntuación que se le da a todos esos montes, montañas y prominencias, ¿no? El log, obviamente, se loguea con SOTA. El,
La forma en que yo he logueado SOTA, señores, para que ustedes entiendan, no es como usted loguea en Logbook of the World o en QRZ o en nuestros sites, que tú subes un archivo ADI o un archivo cabrillo con cientos, con miles de contactos de QSO, QSLs de radioaficionados, porque la activación SOTA, señores, apenas unos breves contactos. Ejemplo, para quedar activado formalmente, para darte los puntos, son 3 contactos. Es decir, que cuando subes a una cima, no te pasas 24, 48 horas haciendo cientos o miles de contactos. Subes una bitácora de tus 5, 10, 15, 20 contactos, 30 como mucho. Nosotros subimos a Casabito 36 o 37. Es una exageración, porque el punto queda activado con los 30 y con los primeros 3 contactos. La alimentación de la base de datos, como fue, ha sido mi experiencia hasta ahora en las 2 activaciones que hemos hecho, es manual. Es decir, yo llevo mi bitácora a mano y pongo pocos datos. No hay, por ejemplo, reporte de señal. No se llenan detalles 5.9, 5.9 más 10 dB, nada. Se pone hora, indicativo y en qué prominencia lo hiciste, más nada. Después, quizá en otro chat a futuro les explico un poquito cómo se llena. Pero debes ir básicamente a la base de datos, a la cima donde hiciste la activación y decir login, es decir, loguear o registrar una nueva activación, un contacto, y los llenas individualmente. No he visto, por lo menos no sé, no he visto una forma disque automática para subir, por ejemplo, un file ADI o un file cabrillo directamente a SOTA. Pasa a la próxima ficha, por favor. Aquí me toca a mí ahora. Ok. Bueno, con ustedes entonces de nuevo, Luis, H8 de noviembre, Lima, Oscar. Y vamos a hablar entonces un poquito de los equipos de transmisión. Es importante aclarar que en el caso de los equipos de transmisión, esa sola pudiera ser una charla. Así que no vamos a entrar a todo el detalle de todos los posibles equipos que pudiéramos utilizar en el esquema de Summits on the Air, porque la verdad es que sería una conversación extremadamente larga. Solo que vamos a mencionar algunas consideraciones importantes a fines de que ustedes puedan entender cómo es la operación. Lo primero es que cuando hablamos de Summits on the Air, lo que usted está haciendo es bien sencillo. Usted está subiendo a una prominencia, una cima, y en esa prominencia o cima, por ejemplo, Loma de Casabito, Pico Duarte, que sería el más alto aquí en República Dominicana, las diferentes cimas que tenemos en Barahona, que tenemos en el Este, que tenemos en el Cibao. Usted está subiendo y debe subir a pie. No la cima completa necesariamente, pero sí los últimos 25, aproximadamente 25 metros alrededor de la coordenada GPS de la cima, deben llegarse a pie. O sea que, por ejemplo, va a haber casos donde tú tienes cimas que te puedes acercar con el vehículo y ya tú entonces, el último tramito, ya tú lo subes a pie. Hay otras cimas que lamentablemente no es así. Hay cimas que tú vas a tener que caminar 3, 4, 5, 10, 15 kilómetros o más. Entonces, el peso es una consideración extremadamente importante para subir y operar una estación de radioaficionado en una cima. En este caso en particular, ¿qué queremos hacer? Queremos llevar equipos que tengan el menor peso posible, pero la mayor funcionalidad posible. Como en SOTA, estamos hablando de operación fonía, voz, en FM o en HF, cualquiera de las dos opciones, o estamos hablando de operación con código Morse o modos digitales, que vi una de las preguntas que estaban por ahí, lo que usted quiere hacer es llevar el radio que vaya, el radio o radios que vayan mayor relacionados a la mayor capacidad posible. Es decir, un radio que te pueda dar múltiple funcionalidad en el menor peso posible. Y lo mejor sería incluso más de un radio, porque sabemos que un solo radio te puede fallar y se acabó la expedición ahí mismo para ti. Entonces, en el caso de los handy talkies, por ejemplo, desde Casabito, podíamos hablar a Santo Domingo con un handy. En el caso de los handy, algunas opciones válidas, hay muchas, esto no es una lista cerrada, está el Baofeng UV5R,
yo ese radio lo tenía. Es un radio que por el costo es bastante práctico para un radioaficionado dominicano o de los países de Latinoamérica, pero no es un radio muy sensible, ni es un radio que tenga mucha funcionalidad, y también es un radio que emite muchas, la señal que emite tiene muchas emisiones espurias, o sea, no es un radio limpio. Yo después cambié a un radio Motorola, por ejemplo, para tener ya un radio más robusto, más potente, que no es el mejor radio para radioaficionado por la forma en que funciona, pero es un radio extremadamente bueno, duradero y estable, un radio muy bueno. El Radiodity GD77, por ejemplo, es una excelente opción porque es un radio relativamente poco costoso, pero que también maneja modo DMR, por ejemplo. Y en ese sentido, pues entonces es un radio bastante interesante. Está el Eniton AT-D878V, un radio análogo digital, dual band, igual que el Radiodity. Y está el Yaesu FT-3DR. Estos radios, por su naturaleza, todo lo que mencioné aquí, funcionan en FM, análogo, y del Radiodity en adelante, funcionan en digital. Es con la aclaración que el Radiodity y el Eniton son DMRs, y el Yaesu entonces usa la tecnología digital de Yaesu. En el caso entonces de HF, estos radios handy talkies son los radios que utilizaríamos para comunicación local en República Dominicana. Dependiendo de la altura de la cima, tú pudieras tener desde 5 a 10 kilómetros hasta 50, 150 kilómetros si estás muy alto y tienes una muy buena antena. Esa es una aclaración muy importante. Tienes que tener una muy, muy buena antena, que lo vamos a ver ahora al final. Pero las condiciones van a variar. Entonces, al final, si usted quiere una comunicación que cubra la mayor cantidad de radioaficionados posible, pues es extremadamente interesante si usted puede tener entonces un radio con más potencia. Los handy talkies te dan de 5 a 10 vatios aproximadamente. Todas las comunicaciones van a ser simplex, no se usan repetidores. Todas las comunicaciones son en simplex. Las reglas de SOTA, por ejemplo, no dicen absolutamente nada en contra de usar modos digitales en simplex. O sea, que se pudiese, por ejemplo, usar DMR en simplex y la comunicación cuenta perfectamente. Y obviamente, bueno, va a llegar más lejos. Ese punto es extremadamente importante ahí. Entonces, no repetidores. Eso no califica dentro del programa SOTA. Bien, entonces, en cuanto a HF, entonces tenemos radios QRO o QRP. Ahora, importante señalar, volvemos al tema del peso. Podemos usar radios como más radios monobanda, la serie 94 de MFJ, 20, 40, 10, 20, 40 metros, porque es radio de ellos en HF. Ya esos te dan una comunicación más regional. Radios multibandas, FT817, el ICOM 703, el LKF K3 y el IC7000. Son radios más pesados, pero todavía es radio que tú pudieras llevarlo, si tienes el cuidado correcto, pues son radios costosos. En cuanto a los radios móviles, el FT-857, el IC-706, son radios un poco más viejos. El LKF KX3 tiene unos años, pero es un radio extremadamente útil. IC-IAS, que es el KX3, que es un radio bastante pequeñito, vamos a ver la foto ahora, se le agrega el módulo VHF también. O sea que puedes hacer comunicación HF, modos digitales y también VHF. Y uno que no ha salido aún, pero que se perfila como un radio que va a ser el hit de SOTA, que es el ICOM 705. Y aquí entonces en pantalla le mostramos cada uno de ellos. Tenemos entonces el Baofeng UV5R, que ya lo comenté, un radio, el radio más sencillito. Tenemos entonces, aparte de ese, el GD77, el Eniton, el Yaesu FT-3DR, el MFJ94, en este caso esa foto es del tuner, el FT817, el ICOM 703, el LKF, el LKF K3, el ICOM 7000, FT857, el KX3 y el ICOM 705. Es importante señalar, como dije hace un ratito, que de radio podemos pasarnos la noche hablando. Así que todo el detalle de todo lo que pudiésemos hablar, de todos los posibles radios, eso es una conversación mucho más compleja. La intención es que esta primera charla, que es introductoria, les dé una idea general, pero más adelante, entonces, en charlas subsiguientes, vamos a ir al detalle con equipamientos y con experiencias también. Existen equipos
Y aquí les pongo un cafecito, un tececito para los que tienen, quieren un tececito. Pues ahí está, en pantalla. Lo van a necesitar allá en la loma. Se meten unos fríos bastante intensos en la que hemos ido. En los kits vamos a tener compañías como Small Wonder Labs, Rockmite, el PFR3, Tunatin, Pixie 2, el Mountain Topper, el QCXCW Transceiver, el QRP Ver Minion DC3001. Este lo voy a mencionar con detalle, el Islands HS2 y los kits de QRP Guys de 40, 30 y 20 metros en DSB. Entonces aquí una foto de ellos. Lo primero que van a notar es que estos equipos son extremadamente pequeñitos. Estamos hablando de equipos que no llegan a pesar, en muchos casos, ni siquiera 2 libras. Pesan muchas veces. Yo tengo el Mountain Topper, que es el que se ve aquí en pantalla, el segundo de arriba para abajo, en la primera columna. Y ese radio pesa 800 gramos. O sea, no pesa nada, básicamente. Y corre incluso con una pilita de 9 voltios. La mayoría de estos radios son radios de CW, sobre todo. Pero algunos de ellos soportan también fonía y soportan modos digitales. Lo que usted busca, como dije hace un momentito, es tener la mayor cantidad de funcionalidad en la menor cantidad de peso posible. La primera línea de arriba, por ejemplo, son radios puramente de código Morse. No pesan prácticamente nada. Pero son radios en HF que te dan un alcance de comunicación con las condiciones correctas, de miles de kilómetros. El Mountain Topper es el segundo de arriba para abajo en la primera columna. Estaban haciendo la pregunta por el chat. Ahora, tres radios que yo quiero resaltar aquí en estos slides, en este slide, son este amarillo que aparece aquí abajo, el QRP Ver DC3001. Déjame subrayarlo aquí en la pantalla rápidamente. Eso es. Vamos a subrayarlo. Este. Porque es un radio que pesa poco. Maneja fonía y maneja modos digitales. Y también maneja Charlie Whiskey. O sea que maneja Continuous Wave o código Morse. Este radio es un radio que va a salir en junio. No ha salido. Ese radio en particular, el Islands HS2, es HF y VHF. Y es un radio poco costoso. Estamos hablando de un radio que completo no llega a $600. Y no pesa prácticamente nada. Entonces es un radio que se hizo específicamente para competir con el ICOM 705. Este radio, esta compañía, Ciego, también lo voy a señalar, porque es un radio que incluso tiene micrófono integrado. Maneja modos digitales. E incluye una batería interna también. Este Linus no tiene una batería interna, ni el QRP Ver tampoco. El ICOM 705 sí tiene una batería interna. Lo que usted quiere hacer es tener mayor funcionalidad. Entonces, si tienes un radio que funciona en HF y VHF, con un costo bajo y con poco peso, y con la posibilidad de funcionar con una batería, lo suficientemente duradera, tú prácticamente con 3 libras, tú puedes subir a una loma y operar desde ahí. Por ejemplo, mi sistema completo es básicamente este radio, por ahora, que es un radio de código Morse, con una antena que le voy a enseñar una foto en el siguiente slide, y una batería, un power bank. El sistema entero no pesa 3 libras. Y con esas 3 libras yo puedo operar, dependiendo de las condiciones, en HF, yo puedo operar miles de kilómetros sin ningún problema. Ok. Vamos a pasar al siguiente slide. Cierro aquí y pasamos al siguiente slide. Ok. La batería es otro punto extremadamente importante. Si recuerdan uno de los slides de Gerardo, hablábamos de que no... ahí no se mencionó. En las reglas de SOTA no puedes operar con generadores, ni con combustibles fósiles. Tienes que operar con energía renovable. Eso significa que tienes que subir tus baterías. ¿Qué opciones tienes? Puedes operar con baterías tipo AA. Por lo general, no vas a poder trabajar vos con pilas AA. Eso es prácticamente imposible. Pero sí se puede trabajar Charlie Whiskey, o sea, código Morse,
Continuous Wave, se puede trabajar con pilas AA. Si tú logras con 8 pilitas AA recargables, se arma un kit que te opera el mountain topper mío, por ejemplo, te lo opera perfectamente un día completo, prácticamente sin problema. Ahora, el tema es que, como ustedes saben, tú lo que quieres es tener la libertad de poder operar un poquito más. Entonces, ahí entran otro tipo de baterías. Si quieres operar modos digitales o voz, ya necesitas más potencia. Entonces, pues, están la batería de gel de plomo, la batería de ácido. Son demasiado pesadas y usted no es verdad que va a andar con eso en una mochila. O sea, que eso no son opciones válidas. Puedes trabajar níquel cadmio o níquel metal hydride, que son la batería de los radios de control remoto. Esas son menos pesadas, pero la potencia es un poquito limitada. Las baterías que más se están utilizando hoy en día son o ion de litio en algunos escenarios o las baterías lipo. Son más costosas, pero son baterías que, y son baterías que necesitan un controlador porque hay que manejar el voltaje para no dañarlas, pero pesan poco. Y al pesar poco, son excelentes para este tipo de operación. La realidad práctica es que en SOTA, uno trata de llevar la menor, como yo trata de llevar la menor cantidad de peso, QRP es una de las opciones más socorridas para SOTA, es decir, usar baja potencia, de 5 a 10 vatios máximo. Y por eso, bueno, tú llevas equipo que tiene menos peso. Lo más importante es el siguiente slide. Por encima de todo, es lo que viene ahora, que son las antenas. Y esa antena que ustedes ven ahí, no se ve completa, pero es una antenita que lo que pesa es una libra. Es una antena que va de 160 metros hasta 10 metros. Funciona sin antena tuner, pero si le pone una antena tuner, el performance aumenta un poquito. Es una Chameleon M-Country Portable. Chameleon hace antenas muy buenas para que se pueden utilizar para SOTA. Alfa Antenas hace muy buenas antenas también. MFJ hace buenas antenas. Eduardo, de hecho, tiene un buen ejemplo que le puede comentar al final. Y hay muchas otras compañías. Usted puede hacer su propia antena, puede hacer un random wire y eso va a funcionar perfectamente. Para VHF en modulación en FM, single sideband, se pueden usar antenas telescópicas, J-Pulse o directivas compactas. Usted puede hacerlo usted mismo, la puede comprar. El tema es el peso, trata de que pese lo menos posible. Puede hacer una antena dirigida, o sea, que tú dirijas la señal, una antena direccional, que dirija la señal, por ejemplo, a un pueblo en específico, eso lo puedes hacer sin problema. O usar una antena omnidireccional. Lo que quieres es buscar la manera de que tu potencia irradie lo más posible, que no se quede en la antena. Puedes trabajar, y aquí están comentando en el chat que pueden trabajar las ENFET, esa es una ENFET, esa que está en pantalla, y son bastante ligeras. Para las antenas HF, antenas verticales, la gente de Chameleon tiene la EMPAS de ENCOM. Y eso es una antena multibanda vertical, sumamente práctica y sumamente eficiente. Antena de caña, dipolos en B, sloper, hay muchos tipos de configuraciones diferentes. Puedes comprar antenas comerciales, la MP1, la ATX Walkabout, Miracle Whip, Body Pole, Body Stick, todas esas antenas están ahí. Pero también el tema antenas es otro, que pudiéramos una charla entera solamente con las antenas. Entonces, yo creo que el siguiente slide, Gerardo, bueno, no, perdón, el siguiente slide es de Eduardo. Eduardo, esta es la parte de cuidado en el monte, o sea, que te paso una vez más la palabra por ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos. Ok, disculpen, estoy nuevo con todas estas tecnologías. Bien, bueno, SOTA, como parte de su filosofía, que no es necesariamente de radio, pero sí está como es una actividad orientada al contacto con la naturaleza y la promoción no solamente de la radioafición, sino del senderismo, el montañismo, la vida al aire libre y la integración y el contacto con la naturaleza, pues obviamente
que empuja mucho el tema de la preservación del medio ambiente y la filosofía de senderismo y montañismo de no dejar huella. No dejar huella significa, obviamente, que los entornos naturales donde visitemos y donde nos encontremos lo vamos a dejar en igual condición que como los encontramos. No haría sentido hacer sota y dejar un rastro de basura, de fogatas, de lugares quemados, dejar antenas o cables o estacas o piedras amarradas en la cima, porque eso va en contra del medio ambiente, ¿no? La planificación correcta de cualquier activación sota. Dos o tres reglas que se me saltan de la cabeza, son elementales, aunque a veces no la tomamos en cuenta. El número uno, sepa bien y exactamente hacia dónde usted se dirige. No solamente identificar la cima o la prominencia en un mapa y decir, vamos mañana ya a la montaña a activar. Usted debe saber si el lugar donde usted va es área protegida o parque nacional o parque natural, como en otros lugares de Latinoamérica le dicen. Si es requerido algún tipo de permiso, salvoconducto o pago de entrada al parque nacional. Si es necesario hacerte acompañar por guías o guardacampestre. Si la zona no es un parque nacional o un monumento nacional y o no es un área protegida, hay que ver si es propiedad privada. Si es propiedad privada, habría que respetar las reglas de propiedad privada, aunque las mayorías de prominencias, por lo menos aquí en República Dominicana, naturalmente tienen, a veces tienen algún tipo de instalación de radio, las más importantes y las más populares, tienen algún tipo de instalación de radiocomunicación, es decir, son estaciones de repetidora y demás, por lo que también se recomienda indagar si el acceso es libre o si necesita algún tipo de permiso, ¿no? Todo eso es importante previo a la expedición. Lo otro también que se me ocurre muchas veces para aquellos ascensos en lugares más apartados, informe, señores, a sus familiares, a una persona de contacto, a dónde usted se dirige, por cuánto tiempo y cuándo se le espera que regrese. República Dominicana es un país bastante pequeño, pero sí hay dos o tres lugares que son bastante bien apartados y nunca está de más informar a todo el mundo cuándo usted parte, hacia dónde y cuándo se espera que regrese, ¿no? Más aún Centroamérica y Suramérica, donde hay unas cumbres y unos picos extremos, ¿no? Y por último, con respecto al sendero, bueno, si usted nunca ha hecho senderismo, no le recomiendo, bajo ninguna circunstancia, que trate de hacer una cima sota que desde el punto de vista de senderismo y o montañismo sea técnicamente difícil. Hay muchos monumentos naturales. Me estaba comentando Álvaro, por ejemplo, en Guatemala, hay volcanes que yo sé que uno va en coche, se parquea, paga una entrada, camina unos varios metros, quizá 500 metros, kilómetros, y puede hacer una cima. Igualmente en República Dominicana, se me ocurren varios lugares, Resolí, Isabel de Torres, la Montaña Redonda. Son lugares donde son prominencias sotas, se puede hacer sota, pero no hay que hacer tampoco una actividad muy extrema, más aún si usted o nunca ha practicado senderismo, o está de sobrepeso, o no está en óptimas condiciones físicas, porque cargar 27, 30 libras a sus espaldas y también hacer una excursión de 15, 18, 20, 25 kilómetros no es realista y no es una expedición ni siquiera de un día, sino una expedición de varios días. Después, si entramos en detalles, ¿no? Hay que llevar agua, hay que llevar alimento, ya eso no sé, no sé si ustedes quieren que yo entre en detalle sobre eso. Aquí Gerardo y Latif Mafur, aquí hay unos cuantos senderistas más experimentados que yo. Pero nada, como dice aquí, no confiar en mapas de Google y demás.
consultar páginas, rutas. Hay varios recursos en internet de mapas con curvas de nivel. Por lo siguiente, para calificar para SOTA, usted tiene que estar 25 metros dentro de la curva de nivel de la cima. Y para estar dentro de la curva de nivel de la cima, usted necesita saber exactamente dónde es que está el punto de la prominencia. De lo contrario, podría ser invalidada la activación. O más aún, un punto, una curva de nivel de una cima puede ser tan pequeño como algunos cientos de metros cuadrados o puede ser tan grande como varios kilómetros cuadrados. Hay unos ejemplos que les voy a pasar en un link de blog de SOTA donde dan ejemplo donde una cima que parece bien estrecha tiene un espacio grandísimo. Es decir, que no hay que llegar al piquito. Pongo el ejemplo mío, el Pico Duarte. El Pico Duarte, si usted se para en el haste bandera, usted ahí está más en peligro que simplemente hacer la activación desde el Pinar abajo, un poquito, unos metros más retirado, donde uno está más tranquilo y más resguardado, ¿no? Hay que recordar que en cimas y prominencias de mayor de 2.000, 2.500, 3.000 metros de altura, hay golpes de viento y el clima puede ser muy traicionero y puede ser rápidamente cambiante, ¿no? Y nada, aquí les dejo el mensaje que de SOTA se hace bajo responsabilidad personal. SOTA no se responsabiliza por ninguna desgracia que te pueda acontecer en montañas y parques, en la naturaleza. Y nada, si van a hacer una expedición a lugares apartados, por favor, cerciórese que usted o tenga experiencia con montañismo o senderismo o se haga acompañar con una persona que lo tenga. Por ejemplo, un adulto en una actividad de montañismo de varios kilómetros de trayectoria necesita al menos 2 litros de agua diario. Y 2 litros de agua pesan en exceso de 4 litros. Bueno, 1 litro es 1 kilo de agua. Es decir, estamos hablando 4 libras, casi 5 libras de agua por cada día, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta si no hay fuentes de agua en trayecto o en el destino de la cima, ¿no? Aquí, bueno, ya yo lo dije, a saber a dónde te diriges, deja número de contacto, subir acompañado. Es importante hacerlo acompañado. En Europa van a haber muchos europeos hacer la sola, la cima y unos cuantos gringos que les gustan. Pero yo creo que aquí en Latinoamérica es bueno hacerte acompañar a otra persona, se comparte mejor la carga. Y para cualquier tipo de imprevisto, ya que no necesariamente, ni las carreteras son necesariamente muy buenas, ni los organismos a veces de socorro están tan pronto al llamado como, qué sé yo, en Europa o en Estados Unidos, que hay helicóptero, que hay extracción aérea y todo ese tipo de cosas, es bueno hacerte acompañar siempre por alguien, ¿no? Aquí todo, ¿no? Agua y comida, ropa de abrigo, todo dependerá obviamente de la cima, de la prominencia, de la altura de la prominencia, de la época del año y condiciones de climatológicas y meteorológicas, ¿no? Próxima ficha. Bueno, hablamos de cuidar el entorno y algo sí que a veces no pensamos, pero sí sucede. Anteriormente había dicho que muchas cumbres SOTA no necesariamente son montañas alejadas, sino que son monumentos naturales o monumentos nacionales, como dije. En Centroamérica hablamos con Álvaro, están los volcanes. Aquí hay montañas como Loma Isabel de Torres, la Montaña Redonda, que son lugares de muchos visitantes, muchos turistas, ¿no? Y el radioaficionado SOTA, obviamente el radioaficionado conforme de las reglas de la IARU y los códigos de ética, es ante todo un caballero y una persona educada. Usted no puede hacer que su actividad SOTA le impida el disfrute y la paz y el sosiego de la naturaleza a otros visitantes, a otros senderistas, a otros turistas que estén en una cima conjuntamente con usted. Si va a transmitir, como dije, cerciórese que usted tiene suficiente espacio de la cima. Hay 25 usted puede estar a 25 metros de distancia de la línea
de curva de nivel de la prominencia, 25 metros de altura, es decir, que usted no tiene que estar en la misma cima, puede estar más retirado abajo, siempre y cuando sea no menos de 25 metros de la cima, de la curva de nivel de la cima, y transmita y opere sin interrumpir la actividad de los demás. No sea un impertinente voceando CQ sota en un lugar donde va un mirador que gente está tomando fotos, no cuelgue el dipolo frente a todo el mundo, y nada, y ese consejo va obviamente conjuntamente con el tema de no ensuciar el entorno, no dejar basura, no dejar rastro, no dejar fogata, ni nada así por el estilo, ¿no? Aquí nada, todo el uso de las medidas de previsión, como auriculares y demás. Así que nada, disfruta de tu próxima radioaventura. Ahí está la banderita de Sota, que es esta que yo tengo ahí atrás colgada, y esa la venden en sota.org.uk para ayudar a la asociación, como 10 libres terlinas, hagan ustedes su cálculo. Aquí tengo el futuro Sota, ¿qué me dices? Sí, di adiós a todo. Ok. Tomo ahí de nuevo la palabra, Eduardo, pero por favor, pidiendo que tanto tú como Gerardo dejen los micrófonos abiertos, porque entonces vamos a leer rapidito las preguntas y hacer un comentario final de cierre, que lo haría yo, ya hablando un poquito de SOTA RD, es muy puntual, pero para comentarles a todos, ¿verdad?, en qué estamos. Entonces, siéntanse en libertad, tanto tú, Eduardo, como Gerardo, de contestarlas, o yo la tomo como ustedes prefieran. Recordándoles a todos que las preguntas, por favor, las vayan haciendo por el chat, cualquier pregunta que puedan tener. Entonces, la primera pregunta, Álvaro Aguilar pregunta que si se coleccionan las ubicaciones por medio de grid. No sé, Eduardo, si tú quieres tomar esa o la toma Gerardo. Eso es hablando específicamente de las cimas. Están en mute, por cierto. La pregunta específica es si SOTA es por grid. SOTA no utiliza, tengo entendido, SOTA no utiliza grid. SOTA utiliza las cimas. SOTA se dedica con los administradores en cada país. En este caso, Gerardo es administrador para República Dominicana. Conforme las reglas que se utilizan en montañismo, en senderismo, cuál es la prominencia en una cadena montañosa respecto a la demás, marcan las prominencias, las identifican, las numeran, las nombran y le asignan una puntuación. Es decir, que no hay activación de grid, lo que se activa es la cima o la prominencia, ¿no? Con su designación SOTA propiamente dicha. Le paso la palabra a Gerardo para que aclare ese punto. No sé, Gerardo, si quieres tomar ahí la palabra o lo vas a poner por el chat. La pregunta es buena, la pregunta de los grids es buena, porque el grid es básicamente la coordenada más básica que utilizamos nosotros, aparte de las latitudes y longitudes. Una loma está fundamentalmente localizada por sus coordenadas en un mapa. Y claro, por ende, vas a poder localizar por grid. Entonces, pero principalmente SOTA va a trabajar con la coordenada topográfica, con la coordenada del mapa y ese punto donde está la provincia. Claro está, ese grupo infinito de coordenadas van a estar dentro de un grid, así que el grid está conectado. Básicamente, la loma o entidad SOTA va a usar dos primeras letras que son el nombre de la asociación seguido de un slash con dos letras más que es la región dentro de la asociación guión el número dentro de esa región dentro de la asociación que se le da a cada loma. O sea que cada loma tiene, es una entidad, podríamos llamarlo así, con su indicativo. ¿Es cuánto? Ok. Quité momentáneamente la pantalla porque voy a poner ahí eso que comentabas, voy a poner ahí la página de donde está la asociación nuestra.
Pero voy haciendo la siguiente pregunta, en lo que voy buscando esto. El mismo Álvaro pregunta si puede ser solo fonía y CW o si operan otros modos o sistemas digitales. No sé si lo quieres tomar tú, Gerardo, o lo tomas Eduardo. Todos los modos de comunicación simplex. En SOTA, como el 10% de actividad SOTA en modo digital, ahí dentro está JT65, FT8, FT4, digital en simplex. Todos los modos digitales son admitidos. Lo que se promociona, obviamente, es la comunicación en simplex y con fuentes de energía no permanente, renovable, batería, solar, todo lo demás, ¿no? Los modos digitales en particular sí están adaptados, principalmente el FT8 y FT4, porque son modos para muy baja potencia. Con 5 o 10 vatios tú puedes hacer FT8. Y no hay, tan pronto hay, si hay comunicación, pues va a haber un intercambio de señal y de estaciones, ¿no? Del indicativo de las estaciones, y va a haber un contacto confirmado. Perfecto. Bien, entonces la próxima pregunta la hace César Colón, que creo que se acaba de responder, preguntando sobre el modo digital FT8 y si ya es válido. Álvaro pregunta o comenta sobre los amplificadores de walkies o de walkie-talkie. Dice, lo normal es que saquen de 5 a 10 vatios y el amplificador hace que salgan en 30 vatios. ¿Es válido o no es válido? Yo diría que esa la debería contestar Gerardo, ¿no, Eduardo? Conteste Gerardo, sí. Yo entiendo que sí, pero Gerardo que aclare. Yo pido excusa, que no está prestando atención. ¿Me repiten la pregunta? Sí, que si los amplificadores para un walkie-talkie que lleven el walkie a 30 vatios son válidos o no válidos. Pronto, tú haces lo que tú quieras con el vatiaje que tú entiendas en lo que tú quieras. La regla básica es que son actividades no motorizadas. Son actividades no motorizadas. Sí, y una observación que yo quiero agregar ahí es no motorizadas, lo cual incluye generadores. Entonces, el amplificador, en este caso, va a tener que correr con una batería o con un panel solar. No puede correr con un generador. Pero mientras sea simplex. La palabra motorizada, estás. Te estamos perdiendo, Gerardo. Porque tú puedes llevar. Ok. Te perdimos un poquito el audio. Rápidamente, la página que estoy compartiendo. Es summits.sota.org.uk/association/AJ. Voy a poner el link en el chat. Y ahí está República Dominicana con cada una de las cimas. Y mencionan si digital simple copiado de DRM no aplica. DMR aplica en simplex. Todos los modos digitales en simplex aplican. De hecho, parte de la planificación que tenemos en el futuro como SOTA-RD es promover el uso de DMR para las comunicaciones simplex desde las cimas. Obviamente no con uso de repetidores. O sea que sí, eso es válido también. Déjame, vuelvo otra vez aquí a donde estaba la presentación para poner aquí lo que teníamos puesto en ese momento y seguir con las preguntas. Modo bien particular de los fiebruses, es trabajar 2 metros en single sideband. Sí. Hay un libro publicado de un tipo que está gratis en Amazon. Gerardo, te tengo que mandar el link. Yo te lo llegué a mandar. Un tipo que se especializa en 2 metros single sideband y en SOTA. Ok. Entonces, otra. Era cuando se pudiera, era para enseñar todas las lomas adentro. El objetivo era que entráramos en una zona y en un mapa, si hay tiempo y si se puede, claro, antes de pasar esto. Ok, estamos un poquito tarde con el tiempo, vamos a ver si podemos entrar rapidito. Okay.
pero no. Es nada más lo básico, que vean el mapa y vean todas las lomas y cómo están organizadas dentro de un mapa en una sola región. Y ya, y lo puede quitar. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Coge el Cibao. Vamos a coger el Pico Duarte, por ejemplo. Ese sería un buen ejemplo. Pero tú la quieres ver, tú quieres ver Sota Maps, es, o Summits.sota, Gerardo. Sota Maps. Vamos a Sota Maps. ¿Cuándo? De la zona. Vamos cuando tú hagas clic ahí, se van a ver las lomas. Sí. Vamos a HI. Míralo ahí. Vamos al Cibao, HI3. Y ahí se ven todas las lomas del Cibao. Y podemos escoger una de ellas, cualquiera. Por ejemplo, Pico Duarte, que sería una conocida. Míralo aquí. Y ya vemos entonces el detalle de Pico Duarte. Eso es sotamaps.org. La pantalla. No estoy entendiendo lo que. Ok, esa sería. Eso es una idea. O sea, obviamente tenemos que tomar un poquito más de tiempo para entrar a este detalle. Pero vamos a seguir haciendo las preguntas porque ya no estamos un poquitico pasito de tiempo y prometimos acabar a tiempo. Siguiente pregunta. Bueno, Miguel preguntaba si había que subir a pie o si se considera moto de montaña. Estás muteado, Eduardo. Ahora debo estar desmuteado, ¿no? Sí, ahí está bien. Ok. Miguel me preguntó, yo le respondí, técnicamente no. Ellos son muy específicos, es decir, no se puede enduro, motocross, quad bike, hablan no overlanding, que es en jeep, ¿no? Tú vas a atravesar una sierra en un mega todoterreno, porque la filosofía, lo que quieren combinar es senderismo, backpacking, trekking, alpinismo, mountain climbing con radio, ¿no? Por un tema de impacto, porque una cima sota en países donde es más popular la radioficción, si fuera fácil llegar con un motor, pues se hace un sendero de motores que, bueno, se volvería, cambiaría las características del terreno y de la montaña. Y lo que se trata es que se haga la actividad con el menor impacto natural posible. Me imagino que tampoco sería sota si tú, por ejemplo, subes a una cima y estableces con el tiempo una especie como de cabaña, de cabin, de shack permanente y subes una torre y vas subiendo, porque no se tratan de instalaciones permanentes, se tratan de hacer la cima, hacer el sendero, hacer una activación con instalaciones no permanentes y después llevarte todos los equipos de nuevo. Correcto. Otra pregunta que tiene Álvaro es si se pueden hacer satélites en sota. Yo personal, sí. Ahora sí. Personalmente entiendo que no, porque un satélite actúa como una repetidora, entonces no. Yo no creo que sería. Tú sabes que yo voy a revisar eso también por mi parte, porque yo creo que leí algo en algún lugar, pero no voy a desmentir de ninguna manera lo que está diciendo. O sea, vamos a tomarlo como que es así. Pero yo creo haber leído en algún lugar que sí se permiten los satélites, pero no lo tomemos como desmintiendo lo que tú dices, porque no tengo ahora fresco la información. Yo creo que lo leí, pero revisémoslo más adelante. No, eso lo vemos. Bueno, sí, eso no. Espérate. Porque, por ejemplo, la estación espacial es un satélite, pero es una estación de radioaficionados. Si tú haces un contacto con la estación, eso es una comunicación simple de estación de radio a estación de radio. Por eso los satélites a veces se utilizan como repetidora.
tú le pegas al satélite, eso rebota y cae en el otro lado del mundo. Entonces ahí no sé si el satélite está actuando como una estación per se o como una repetidora. Ese era el comentario. Por eso habría que revisarlo. Lo que podemos hacer es que más adelante en el grupo de amigos de SOTA poner esa información para ya cuando tengamos el dato preciso. Porque de nuevo, yo creo que lo leí en algún lugar. No veo más preguntas ahora mismo en el chat adicionales. Entonces, pues lo que voy a hacer es, voy a pasar al siguiente slide y hacer un par de comentarios puntuales. El primer comentario tiene que ver con la página de SOTA. SOTA como organización, lo que busca en República Dominicana es promover las operaciones de Summits on the Air aquí en la República Dominicana. Promover el senderismo, promover la radioafición y crear una comunidad de gente apasionada por estos temas que de manera, digamos, práctica, vayamos organizándonos para hacer este tipo de activaciones, este tipo de eventos, y no quedarnos únicamente en la comunicación típica que hacemos día a día como radioaficionados, sino llevarla más allá. Como todos como radioaficionados sabemos que lo que buscamos es elevar el estado del arte de la radioafición en República Dominicana, y si tenemos gente de otros países, pues en otros países también. Entonces, la intención, hay una pregunta, déjame responderla antes de pasar al siguiente punto. Sí, Gerardo, tú te despides, tranquilo, nosotros cerramos por aquí. Gerardo está reportándose a la jefa, entonces tenemos que darle la oportunidad de salir. Yo no me estoy despidiendo. No, Gerardo, no, Eduardo, perdóname. Hay una preguntita, Gerardo, esta pregunta es para ti. Si todos los países tienen un administrador, la respuesta es sí, pero la pregunta puntual es, ¿qué pasa si en Guatemala no hay un administrador SOTA? Entonces yo pienso, Gerardo, que tú deberías contestar esa pregunta, porque tenemos alguien de allá de Guatemala. Ok, entonces funciona así. El programa inicia desde Inglaterra y se hizo muy riguroso desde el principio para que todo quede muy bien ordenado. Si tú los contactas a ellos por mail y yo te puedo ayudar y te puedo poner en contacto, si Guatemala quiere formar parte, yo creo que tengo en la mente que ya forman parte. No sé si tengo una confusión, Guatemala o Costa Rica. Pero tú los contactas y ellos te van guiando. Te van a ir guiando y lógicamente se necesita un país para establecer cuáles cimas cumplen con la condición de prominencia mayor de 150 metros. Hecho esto, que yo te daría mucho apoyo porque tienen imágenes satelitales y cálculos ya hechos, entonces hay que proceder a verificar porque hay alguna que medio aplican, entonces hay que revisarla una por una. Eso es lo que le llamamos en SOTA el survey. Hay que pues irla revisando una a una, si califican, y sacar las que están casi al calificar y no califican. Entonces, ese es un proceso donde nosotros aportamos los nombres con una fuente básica. En República Dominicana se usaron los mapas del cartográfico militar para darle nombre a toda esa loma. O sea que a veces, por ejemplo, aparece en SOTA, a mí me da vergüenza, Loma La Balbacoa, con dos B chicas. Y la gente, pero ven acá, ¿y qué pasó? Bueno, cuando se levantó el mapa en el 84, este fue el nombre que los gentes de la región le llamaban y se notó tal cual sonaba. Y es el nombre oficial, aunque sabemos que es Loma La Barbacoa. Y nada, es básicamente una fuente oficial topográfica para asignarlas y entonces irle poniendo los nombres de entidad SOTA. Dos letras, slash, dos letras, guión, tres números. Espero que te haya servido. Es contactarlos a ellos. Y ese es básicamente lo que se va haciendo. Y crear el manual de referencia. Si usted entra en la República Dominicana, hay un manual de referencia, se está traduciendo. Prácticamente la guía de cómo hacer SOTA en la República Dominicana. Y ese era uno de los puntos que yo quería tocar, Gerardo, justamente para el cierre. Voy a abrir aquí en el website. Voy a abrir el website de SOTA RD.
porque me interesa que sepan qué estamos haciendo aquí en la República Dominicana ya como SOTA RD. Entonces, en la página sotard.org, en esta página tenemos información del programa y vamos a estar subiendo todas las semanas nuevas informaciones sobre radioafición, sobre SOTA en República Dominicana, sobre activaciones. Importante también señalar, por ejemplo, aquí tenemos cada vez que hacemos una charla como esta, la subimos al website. Importante también decir que tenemos un grupo en Brandmeister, en DMR, el TG37050. Lo estamos usando temporalmente hasta que ya nos asignen formalmente un TG aquí en la República Dominicana. Pero es un TG que perfectamente lo podemos usar en cualquier momento, en cualquier repetidora de MR o usando cualquier hotspot. Y vamos a estar en una comunidad que estamos ahí conversando todo el tiempo. O sea, que si necesitan ayuda con sus radios para programar lo demás, está ese recurso. En la página también tenemos el link para añadirse a nuestro grupo de WhatsApp. Pero si necesitan ayuda para, está aquí al final de la página, si necesitan ayuda, pues también con gusto pueden contactarse con nosotros y con gusto les ayudamos con esos temas. Y bueno, en general, el medio principal de comunicación que vamos a usar es el TG de Brandmeister y el grupo de WhatsApp en lo que nos vamos organizando. Luego habrán otros recursos. Los jueves a las 8 p.m. tenemos una rueda, un net semanal de SOTA RD. Y en ese net nos vamos conociendo, nos hacemos presentes. Obviamente, esto es para aquellos radioaficionados que ya tienen licencia para transmitir. Aquellos que no tienen licencia para transmitir también pueden estar, pero solamente como escuchas. Es en digital, en la red de MR, TG37050, jueves, 8 p.m., hora del este de los Estados Unidos. Hacemos esa ruedita, nos presentamos y vamos a compartir todas las semanas dos temas relacionados a SOTA, en dos intervenciones distintas que se hacen. La intención aquí, ¿cuál es? Sencillo. Irnos conociendo, ir creando comunidad e ir conversando estos temas más en amplio usando nuestros radios de comunicación. Y bueno, Gerardo, no sé si tienes algún mensaje final para ya cerrar la charla del día de hoy. Ah, preguntan si el radio aficionado no tiene ese modo. Bueno, ahora mismo solamente estamos operando en digital. Lo que estamos, porque apenas reciente es que creamos el TG, literalmente lo que tiene son dos semanas. Podríamos internamente conversar y ver si lo hacemos también en análogo. Sería bueno ver cómo lo haríamos en análogo también y en digital al mismo tiempo. Es una conversación que la tendremos que tener. Pero mi sugerencia, Félix, es, y yo sé que Van Troy, que está por aquí, me parece, va a estar bien contento con esto, es que lo más rápido que tú puedas, haga esa inversioncita y te vayas a digital. Nosotros hablamos por el TG todos los días, pregunta Álvaro Aguilar, todos los días por el TG 37050, estamos ahí todo el tiempo, pero los jueves a las 8 p.m., hora de Santo Domingo, estamos entonces ya como un net semanal de aproximadamente una hora. Y bueno, este próximo jueves, en dos días, vamos a estar por ahí. Entonces, Gerardo, no sé si quieres, te paso la palabra para que cerremos. Ok. Bueno, básicamente agradeciendo de manera infinita a Luis, que organizó de manera titánica este evento. Y es al punto al que quiero compartir con ustedes. Ustedes me ven ahí, yo soy el manager y esto. ¡Wow! El manager. A mí, yo invité a mucha gente, y lo he comentado mucho, a participar en, y nadie lo veía. Me alegra muchísimo, Alba, que tú quieras hacer que tu país esté como país miembro de SOTA. ¿Por qué es tan bueno? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Nosotros queremos que ustedes seleccionar CIMAS. Porque fomenteo, nosotros queremos que ustedes, los que puedan, se dediquen a activarlas, se dediquen a la escucha.
les vamos a ayudar a que soliciten los premios. ¿Qué aumentar? No es activando y es turla activando, no. Es a que activen. Y si usted no quiere activar, y si no tienen licencia, que escuchen, porque hay es un programa inclusivo que fomenta la red de Mateo. Nos hermana y todos estamos haciendo lo que nos guste. Cuenten con todos nosotros para que usted dentro del programa SOTA haga lo que tú quieras. Escuchaba a Corominas, quiero ir a Diego de Ocampo, cuenta conmigo para organizarte, para acompañarte, para lo que sea, que tú te sientas bien, que tú subas a Diego de Ocampo y la actives. Nosotros ya iremos haciendo jornada, pueden entrar a la página y si tienen indicativos se pueden registrar como miembros sota.org.uk con tiene acceso al reflector que todos se inscriban en ella. Estamos a las órdenes porque el objetivo de nosotros no somos artistas es llevar todo lo que hacemos nuevo estado del arte. ¿Qué quiso el exterior? Que todos accesen. Yo voy, que es la creo que se nos está cayendo la señal de Gerardo, pero voy a ayudarte ahí un poquito. Se oyó casi todo. Déjame hacer ahí rápidamente recapitular lo que dijiste, que yo entendí el mensaje. O sea, que lo voy a retransmitir rapidito, 30 segundos para todos. El mensaje en corto de Gerardo, como cierre, es la intención de SOTA en República Dominicana es promover la activación de cada una de las cimas y prominencias del país. Algunos subirán a las cimas, otros no, otros serán perseguidores, otros serán escuchas. Pero lo que queremos es que entre todos usemos este recurso que tenemos a disposición para promover la radiodifusión aquí en República Dominicana, promover el senderismo, promover el turismo interno y simplemente, señores, disfrutar. Esto es una manera extremadamente divertida de disfrutar la radiodifusión. Es una manera extremadamente interesante porque combina todas las técnicas que pudiésemos aprender como radioaficionados de cualquier nivel en un solo tipo de evento, que en este caso es Summits on the Air. Entonces, de antemano, le damos a todos las gracias por haber participado. Le damos las gracias por haberse quedado con nosotros media hora después de la hora que dijimos que íbamos a terminar. La verdad que ustedes, nosotros estamos súper contentos de que tengamos 18 participantes todavía y demuestra el interés que tienen todos. Y les invitamos a mantenerse conectados porque vamos a hacer todas las semanas vamos a hacer algún tipo de actividad. En este caso ya tenemos el NET semanal, pero vamos a ir haciendo otras actividades adicionales. Más adelante ya tenemos ahí el interés de enlazar con otros modos. Puede ser que sea Ecolink, puede ser que sean otros modos. Vamos a explorarlo y ver entonces cómo nos conectamos para que incluso aquellos que no tienen quizás los redes digitales los puedan utilizar. O sea que manténganse en la página viéndola, sotard.org, porque vamos a ir publicando todas las semanas varias veces nuevas informaciones y manuales, nuevas informaciones sobre el NET, nuevas informaciones sobre eventos. Esto simplemente está arrancando ahora y lo que queremos es crear algo nuevo aquí en República Dominicana, para acá y para las naciones. Cerrando, mi indicativo, H8 Noviembre Lima Oscar, Luis Santiago. Estuvo también H8 Gol Papa, Gerardo. Y estuvo también H8 Eco Sierra Foxtrot, ese es Eduardo, con ustedes.
Y habiendo dicho esto, bueno, muchísimas gracias. La grabación, cuando la terminemos, cuando ya terminemos la grabación, la vamos a subir tanto a la página como al grupo de WhatsApp, y para que la puedan escuchar más adelante. Bueno, muchas gracias a todos y feliz resto de la noche. 73 a todos. Bye bye.